Nos encontramos ahora con el contador José Antonio Pérez, el director general del corporativo MRCI. Díganos, señor José Antonio, ¿cómo vio usted el partido? Fue un encuentro muy reñido, muy bien realizado. Los dos equipos se brindaron en la cancha. Creo que al final de cuentas los dos equipos merecen pasar a la siguiente fase. Los dos equipos creo que no merecían encontrarse en esta ocasión. Por circunstancias ajenas a la voluntad de ambos equipos se dio este encuentro. Sin embargo, yo tengo la impresión de que debieron haberse encontrado en una fase semifinal. Los dos equipos son bastante buenos, muy aguerridos, muy técnicos desde luego y ordenados. Creo que fue un juego bastante limpio, muy bien llevado a cabo. Excelente, contador. También quisiéramos saber qué considera usted que necesita Tigrillos de MRCI para conseguir el pase a la siguiente fase. Yo creo que necesitamos seguir ordenados, como se está haciendo hasta ahora, seguir llevando el fútbol como se manejó hasta este momento y desde luego que llegar y anotar un primer gol en la cancha del local, en este caso allá en Chilpancingo, porque el gol de visitante pues cuenta para efectos de contabilizar de alguna manera el desempate. Tiene toda la razón, contador. ¿Algún mensaje o algo que quiera agregar para la afición? Pues que sigan apoyando al equipo de Tigrillos. Creo que por primera vez estamos ante un equipo que puede darnos muy buenas satisfacciones, un equipo muy bien consolidado y sobre todo bastante muy bien ordenado, con muchachos muy profesionales. Muchísimas gracias, contador. Un gusto estar aquí compartiendo el micrófono con usted. Muchísimas gracias a ustedes. Y sigamos apoyando a Tigrillos de MRCI.